contentísima de estar con ustedes el día de hoy y ya estoy de regreso, por fin, después de este mes de no subir video, pero ya estoy de vuelta, estoy súper, súper contenta porque, así como les dije en el en vivo que saqué, este videito tiene técnicas diferentes con materiales diferentes y son unas lámparas de cemento totalmente caseras, súper Pinterest, súper Tumblr. Pero antes de ir con el videito, les tengo varios mensajitos y el primero es que las plantillas para que puedan hacer estas lámparas las van a poder encontrar en mi blog, ahí las van a poder descargar, así es, ya no es necesario tener Facebook para descargar las plantillas, simplemente vayan a mi blog que se los estoy dejando aquí abajito en la descripción y les va a estar apareciendo por aquí y ahí las pueden descargar. Y el otro mensajito es que no se pierdan el final porque hay una sorpresa que sé que les va a encantar. Así que ahora sí, vámonos con la lista de materiales para que hagan estas hermosas lamparitas. Vamos a empezar a hacer estas hermosas lámparas de cemento, así que vas a necesitar cemento, cartón, madera o MDF, cúter, cable, cinta doble cara, pistola de silicón, destornillador, apagador, socket para foco, clavija, pinturas acrílicas, brillos y regla. El primer paso es hacer nuestro molde para darle forma al cemento. Yo estoy usando un MDF de 3 milímetros de espesor. Puedes usar también cartón, papel cascarón o incluso madera. Investigando vi que en otros países se conoce como trupán o fibro fácil. Así que tenemos que dibujar un cuadrado. Las medidas son de 7 por 7 centímetros. Así que con regla y lápiz dibuja tu cuadro con estas medidas. Después haremos un triángulo, así que dibuja una línea de 7 centímetros. Toma un compás y ábrelo a 7 centímetros también, colócalo en la esquina y haz un trazo. Después colócalo en el otro extremo y vuelve a dibujar. Uniendo todo formaremos nuestro triángulo perfectamente. Este método de cómo crear triángulos lo explico en el video de portalápices metálicos. Cuando tengas todo marcado vamos a cortar con cúter, hazlo con muchísimo cuidado. En total tenemos que dibujar y cortar 5 cuadrados y 8 triángulos. Es el momento de formar el molde, lo que debes de hacer es colocar un cuadrado al centro, alinear 4 triángulos en las orillas y con ayuda de cinta adhesiva o masking tape asegurarlo todo muy muy bien. Después coloca 4 cuadrados en las orillas de los triángulos de esta manera. Asegurándolos también con cinta, es muy muy importante que queden bien alineados y derechos. Y por último coloca 4 triángulos sobre los cuadrados. Te debe de quedar esta figura. Ahora para armar el molde vamos a cerrar todo, así que con pedacitos de cinta o masking tape vamos a irlo cerrando y pegando todo. En este proceso debes de tener muchísima paciencia porque deben de coincidir todos los lados perfectamente e irás notando cómo se empieza a formar un recipiente. A mí me pasó que se me despegó varias veces, así que ten mucha paciencia y pon varios pedacitos de cinta hasta que todo quede perfectamente pegado y se forme esta figura. Y listo, nuestro molde ya quedó terminado. Esta será la forma de la lámpara. Para rellenar todos los huequitos y que quede aún más resistente, vamos a rellenar todo con silicón caliente. Este paso es súper importante y no te debe de quedar ningún huequito abierto o un lado abierto, porque si no el cemento se va a salir por ahí y no queremos eso. Así que hay que sellar todo perfectamente con silicón. Cuando termines, retira con mucho cuidado la cinta que se quedó por adentro. Para hacer la conexión de la lámpara necesitas 50 centímetros de cable como este, que se consigue en ferreterías. Para hacer la conexión debes de abrirlo por la mitad con un cúter con muchísimo cuidado y después debes de hacer un pequeño cortecito solamente para quitar el plástico. Mucho ojo, no atravieses todo el cable. Necesitas un socket como este para poder colocar el foco o bombilla. Ábrelo y notarás que tienes estas dos partes metálicas. Afloja un poquito los tornillos y ahí enreda y atora el cable. Haz esto sobre las dos partes de metal. El cable debe de quedar bien sujeto, así que aprieta los tornillos.
Vuelve a colocar la tapa inferior y ya está terminada la parte donde va el foco o bombilla. Yo hice varias lámparas, así que tuve que repetir estos pasos varias veces. Puedes usar otros tipos de cable como este negro, que es un poquito más industrial, pero el proceso es exactamente el mismo. Ahora, sella todo el socket con silicón caliente para que no se vaya a meter cemento. Y necesitas cinta doble cara. Esta cinta es la que tiene pegamento por los dos lados de la cinta. Y colócala sobre el socket. Es muy muy importante estos pasos para sellar todo y evitar que el cemento se meta, y ahorita verás por qué. Corta con cúter todo el sobrante de la cinta y déjala al tamaño. Necesitamos hacer un huequito para que el cable entre perfectamente, así que márcalo con cúter al tamaño de la abertura y debe de quedar de esta forma. Quitamos las protecciones de la cinta doble cara y debes de pegarlo al fondo del molde. Cuida que quede exactamente al centro. Y por último, aseguramos el cable con cinta para que no se mueva. Y así nuestro molde está completamente terminado. Para que el cemento no se pegue, es necesario ponerle con un cepillito de dientes tantita agua con jabón. No lo mojes mucho, solamente cubre la superficie con la espuma del jabón. Es momento de preparar nuestro cemento. Yo estoy usando yeso de dentista que seca súper rápido, pero tú puedes usar cemento normal. Para prepararlo necesitas un recipiente de plástico como este que sea desechable. Esto era un bote de agua que yo corté por la mitad. Colocamos el cemento en el recipiente, debe de ser bastante cantidad y hay que ir agregando poco a poco agua y revolver la mezcla. Continúa agregando agua hasta que notes una consistencia media, ni muy sólida ni muy líquida. Ahora sí, es momento de vaciar todo. Hazlo muy muy rápido porque el cemento se va a empezar a endurecer. Yo te recomiendo que lo hagas por capas, no vacíes todo en un solo paso y ve agregando capas de cemento. Cuando termines de vaciar, da pequeños golpecitos o golpea un poquito tu molde con la mesa, no lo hagas muy fuerte, solamente hazlo para sacar todas las burbujas de aire y que quede completamente liso. Entre capa y capa de cemento espera de 10 a 15 minutos y así ve rellenando hasta terminar todo el molde. Debes de dejar secar de 1 a 2 días. Si estás usando cemento, coloca el molde dentro de una bolsa y ponlo en un lugar donde no reciba luz del sol. Cuando esté completamente seco y sólido, es momento de desmoldar. Lo primero es quitar todo el silicón y después quita poco a poco todos los triángulos y cuadrados. Como ves, no se pegó porque colocamos el jabón, por eso este paso es tan importante. Quita todo con mucho cuidado y paciencia. Si notas que se formaron unas pequeñas rebabas, puedes quitar todo con un cúter, así que ráspalo y se van a caer. Ahora, como ves, el socket del foco quedó abajo, pero si lo picas con un cuchillo o con un cúter, el cemento se bota inmediatamente y abajo encontrarás el socket para poner la bombilla. Incluso puedes lijar la superficie para que quede completamente lisa. Para colocarle un apagador, yo compré uno y lo único que hay que hacer es abrirlo. Debemos de abrir el cable como lo hemos hecho en el paso anterior, abrirlo por la mitad y quitar las partes plásticas dando vueltas. Enreda el cable sobre las patitas de metal y corta el exceso de cable. Ahora tenemos que unir las dos partes de cable que quedaron sueltas. Así que quita el plástico y únelas entre sí dando vueltas y corta los excesos con pinzas. Esta parte no puede quedar así. Lo que hay que hacer es cortar un pedacito de cinta aislante o cinta de aislar, que es esta cinta negra que se ve aquí que se consigue súper fácil, y cubre con esta cinta la unión de los cables. La mía es termosellante, por lo que fija con calor,
pero con que queden cubiertas con la cinta negra es más que suficiente. Ahora cierra el apagador y ya está listo para usarse. Únicamente queda la clavija para poderla conectar a la corriente, así que ábrela y sobre las patitas metálicas hay que unir el cable como lo hemos hecho en los pasos anteriores. Cierra la clavija y la lámpara ya está lista para usarse y conectar. Para el primer modelo usé una base blanca para poderla decorar. En este modelo decidí que iba a ser una lámpara muy colorida, así que cada cara la pinté de diferente color. Utilicé colores muy vivos y neones para este primer modelo y así es como me quedó. Finalmente le puse un foco retro que a mí me encantó cómo quedó el resultado y la verdad es que me encantó. Para el otro modelo hice un animal print de leopardo color rosa, así que pinté toda la lámpara en un color rosa bajito. Y para hacer las manchitas de leopardo usé un rosa mucho más fuerte y más neón. Con un palito de madera hice las manchitas. Y para terminar el animal print usé un palito con pintura negra para darle ese toque de manchitas de leopardo. Por último pinté solamente algunas caras en color rosa neón y le puse el foquito retro como toque final. Así que el modelo 2 está terminado, ya saben, muy muy rosa como a mí me gusta. Y el modelo 3 es mucho más sobrio. Este lo quise pintar en color gris y quise que también tuviera algunas partes metálicas, por lo que pinté solamente algunas caras en color dorado. Vi muchas lámparas así en Pinterest y me encantaron. También con su foquito retro para que se vea mucho más industrial y minimalista. Y el último modelo, que es el número 4, decidí dejarla sin pintar, el cemento así natural como salía del molde y me encantó cómo se veía, así que esta no la quise pintar, también para darle ese toque totalmente industrial y rústico. Así que estos fueron los 4 modelos de lámparas. Déjame por favor en los comentarios cuál es tu favorita, si las lámparas de colores o las que están más sobrias y más grises o incluso la del cemento natural. Déjamelo por favor abajito en los comentarios y dime cuál es la que más te gustó. Y no te pierdas el final porque hay una sorpresa que sé que les va a encantar. Estas lamparitas hechas de cemento. Y ahora sí viene la sorpresa. Y es que, como muchos de ustedes ya saben y ya se dieron cuenta, ya alcanzamos por fin los 500 mil suscriptores en el canal. Y en el otro canal de belleza, Cat and Beauty, ya somos 5 mil. Así que para celebrar esto, he decidido rifar o sortear 2 lamparitas. Decidí sortear la lamparita rosa de Animal Print y la otra lamparita de colores. Ahora, este sorteo únicamente es nacional, esto quiere decir únicamente para México.
Ya sé. Pero la razón es que como las lamparitas son de concreto y cemento, sí pesan bastante. Y además por los materiales, no se pueden mandar de forma internacional. Hay problemas con aduanas y ese tipo de cosas de otros países. Así que, bueno, este únicamente va a ser nacional. Si quieres un sorteo internacional y tú me estás viendo en otro país, no te preocupes porque también estoy haciendo un sorteo internacional. Así que váyanse al videito del organizador Kawaii que les va a aparecer por aquí. Y ese sí es internacional, está padrísimo. Así que este únicamente va a ser nacional para poderse ganar las lamparitas. Las bases son sencillísimas. Les voy a estar dejando abajito en la descripción un link hacia mi blog donde van a poder encontrar el enlace para participar en el sorteo. Acuérdate que únicamente va a ser para México. En este enlace, cuando tú te metas, quiero que hagas dos cositas. Una, que sigas las bases que te va a decir ese enlace al sorteo. Va a ser a través de la aplicación de Glim y ahí vas a poder hacer varias cositas para ganar puntos o boletitos para el sorteo. Les voy a dejar que se suscriban al canal, que se suscriban a mi otro canal de belleza si quieres, y esto les va a dar puntos extra, la posibilidad de seguirme en mi Facebook y eso les va a dar más puntos, y así cada acción va a ser una entrada al sorteo. Así que entre más cositas cumplas, más posibilidades tienes de ganar porque van a ser más boletitos al sorteo. Y les voy a pedir que cuando terminen de hacer eso me dejen un comentario en esa entrada de mi blog diciéndome que de qué parte de México eres y con qué nombre te encuentro en YouTube. Quiero esas cositas de, por ejemplo, participo, soy de Michoacán y me encuentras en YouTube como, y ahí me pones tu sobrenombre de YouTube. Con esas cositas en los comentarios de la entrada de mi blog, estás participando. Es muy importante que sea ahí porque los de YouTube no van a contar, únicamente los que estén en mi blog y se vayan al enlace de Glim. Todo se los voy a estar dejando en la descripción para que lean las instrucciones con calma por si tienen alguna duda. Y ahora sí, esto es todo. Por favor, no olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que yo soy Alexa, esto es todo, yo me despido. Adiós.